Oh. Let me check. Buenas noches, no sabemos si nos pueden ver. Denos un segundito a ver si nos pudimos conectar. No sé. ¿Es el video showing o just not showing? See, pero it takes a second to load on here too. I think we're Oh, yeah, tiene que see us. We live. just can't see us. We just can't see ourselves. All right. All Buenas right. noches. Perdón, tenemos un poco de problemas técnicas. No podemos ver en nuestras pantallas, pero podemos ver que ustedes sí pueden ver. Pero si tiene alguna dificultad para escucharnos o algo así, déjanos saber en los comentarios porque no, ya intentamos dos veces y no podemos resolver el problema. Entonces, si algo falla, Y no déjenos saber. sabemos si nos escuchan. Solamente sabemos que sí están viendo el video. Ahorita esperamos a ver quién nos deja saber si nos ven o no. Pero buenas noches para los que nos acompañan por primera vez. Yo soy Sara. Yo soy Ana. Y este es nuestro último capítulo en español de la temporada. Entonces, vamos a hablar de un par de cosas más. Para los que no nos han acompañado antes, hablamos sobre el proceso de admisión, proceso de ayuda financiera. Hemos estado hablando desde ¿qué? ¿Septiembre? Sí, desde ¿Septiembre, las mitades octubre? de septiembre. Sobre estos diferentes temas. Hoy vamos a hablar sobre un poco sobre el proceso de verificación, que viene siendo un proceso para continuar con con el proceso de la ayuda financiera. Vamos a hablar sobre las ofertas de ayuda financiera. Y vamos a hablar sobre los diferentes costos universitarios, diferentes cuotas, cosas así. Entonces, si tienen alguna pregunta, déjenos saber en los comentarios. Como mencionó Ana, tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero creo que sí nos pueden ver porque nosotros podemos ver en el teléfono, pero no en la computadora. Entonces, cualquier dificultad nos dejan saber. ¿Quieres empezar? Algo que queramos mencionar primero? Sí, vamos a empezar yo creo con el proceso de verificación. El proceso de verificación es un proceso por el que yo pasé antes de explicar y mucha gente antes de saber qué es el proceso de verificación, cuando seleccionan a los estudiantes y a los padres, la gente se espanta o piensa que hicieron algo malo. Entonces, el proceso de verificación, hay muchas razones por el que una persona puede ser seleccionado. En general, el proceso de verificación es cuando una escuela o el departamento de educación selecciona a un estudiante para que entreguen documentos adicionales para comprobar que lo que pusieron en la información que pusieron en la aplicación de la FAFSA es lo correcto, es la información correcta. Entonces, ese es en general el proceso de verificación. Hoy vamos a hablar de cuáles tipos de verificación, cuáles tipos de verificaciones pueden ser seleccionados los estudiantes. Y para muchas personas, sobre todo si es la primera vez que completan o que van por el proceso de ayuda financiera, que están pasando ese proceso, sí puede ser un poquito intimidante el proceso de verificación en especial, porque sí, a veces piden muchos documentos, pero como mencionó Ana, solo es para asegurarse de que la información que pusieron en la FAFSA está correcta. Y a veces puede que haya años que los seleccionen para verificación y haya años que ni siquiera les digan que fueron seleccionados. Entonces, no se preocupen si los seleccionan, simplemente hay que seguir los pasos que la universidad les deje saber para que esté todo en regla para la oferta, para que el estudiante reciba las ofertas de ayuda financiera. Sí, la primera razón, o creo que la vez pasada que tuvimos una sesión en español, una de las cosas que estábamos hablando era el reporte estudiantil. Y una cosa que mencionamos es que muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces en el reporte estudiantil, una vez que el estudiante complete la FAFSA, en el reporte estudiantil enseñan una estrellita. Si tiene la estrellita, eso significa que el estudiante va a ser seleccionado, para, el proceso de verificación. Y eso es inmediatamente cuando el sistema lo selecciona. A veces sí hay estudiantes que no van a tener la estrellita esa en la página de confirmación o en el informe estudiantil, pero puede que la universidad de todas formas lo seleccione para el proceso de verificación, porque las escuelas también tienen sus propios pasos a seguir y como ellos son responsables por el dinero que dan a los estudiantes, a veces ellos también tienen su propio proceso de verificación. Entonces, siempre estén al tanto de cualquier correo electrónico, comunicación de las universidades
Ellos les van a dejar saber qué es lo que les falta, cualquier documento que tengan que enviar, si hace falta copias de algo o alguna firma, etcétera. Entonces, es importante que cuando los estudiantes son admitidos a la universidad, porque esa es la otra parte, para llenar la FAFSA no tienen que ser admitidos todavía a la universidad, ni siquiera hay que haber aplicado todavía, pero para ya recibir las ofertas de ayuda financiera de las escuelas, sí necesitan, sí van a ver, es hasta que ya los admiten a la universidad. Entonces, generalmente las escuelas les van a mandar información sobre cómo accesar su cuenta estudiantil en la universidad. Entonces, por lo general les mandan un nombre de usuario, una contraseña, que es lo que utilizan para ingresar al sistema de la universidad. A veces les van a mandar todavía cartas. Creo que hay más escuelas ahora que ya estaban tratando de no enviar cartas, de hacerlo todo electrónico, pero como a muchos estudiantes se les sigue pasando, sí he escuchado de un par de universidades que van a regresar a volver a enviar cartas por correo regular. Así que cualquier correspondencia, ya sea electrónica o por correo, asegúrense de que el estudiante las abra, porque ese es un cambio muy importante para los papás, ya que el estudiante va a la universidad, como son mayores de edad, todo lo que la escuela manda es para el estudiante y la comunicación de la escuela es solamente con el estudiante, al menos que el estudiante dé autorización para que la universidad hable sobre estas cosas con los papás. Entonces, tengan eso en cuenta porque sí va a requerir que los estudiantes se les quite la pena o que sean un poquito más activos al tener que comunicarse directamente con las escuelas. Y suele que se les pase, como dijo Sara, ahora es cuando empiezan a mandar como la correspondencia por correo y hay veces que ni le mandan el correo al estudiante que ha sido seleccionado para verificación. A veces les dicen que chequen su cuenta del portal del estudiante de cualquier institución o universidad que vayan. Entonces es cuando se le pasa al estudiante. En lo personal, el otro día estaba trabajando con un estudiante, pero es un familiar, y se le había pasado, me preguntó que dónde estaba, que no le habían mandado su oferta. ¿Lo regañaste? Lo regañé, pero después me sentí mal porque no, me dijo como por una semana, yo decía, no, pues habla con ellos, y después llegó a mi mente, tal vez tiene que chequear su portal estudiantil. Y es lo que pasó. En el portal estudiantil tenía un correo donde le decía que tenía que entregar cierta documentación antes de que le dieran su dinero. Y con el proceso de verificación es muy diferente a que en la high school, en la preparatoria, los estudiantes se acostumbran a que, se me pasó, la tarea se entregaba ayer. Pero no, le pregunto a la maestra me dice que mañana está bien. Con el proceso de verificación no es igual. Al pasarse de las fechas límites significa muchas veces que el estudiante, digamos que la fecha límite es hoy, al entregar el documento mañana, uno va al final de la fila, porque lo de nosotros, que fue lo que llegó tarde, se va a procesar ya después de que todo lo que llegó a tiempos haya sido procesado. Entonces, como mucho de eso se recibe en la orden que fue recibido, se procesa en la orden que fue recibido, si el estudiante envía algo tarde, necesita prepararse para que se va a tardar un poco más para que ellos también reciban sus ofertas de ayuda financiera o sepan si ganaron algún tipo de beca o algo más de la universidad. Y por el otro lado también, si se tardan demasiado con el proceso de verificación y se les pasa la fecha límite, si por ejemplo, yo tuve un estudiante hace como un año que recibió una oferta de ayuda financiera como temporal, como fue como preliminaria. Le dijeron, ¿necesitas completar el proceso de verificación? No, pues se tardó, se fue de vacaciones del verano. Y dijo, no, pues ya regresé de vacaciones, ya es julio y empezaba la escuela creo que en agosto o septiembre. Ya para cuando lo completó, la universidad le había quitado una beca de $6,000 que le habían ofrecido porque pues no supieron nada de ello un par de meses, pensaron que quizá ya no iba a ir a la universidad. Entonces, eso también puede afectar la ayuda financiera que reciban, porque si la universidad no está seguro de que van a ir, puede que ese dinero lo otorguen a alguien más que ya completó su proceso, que sí están seguros que va a ir a la universidad y que están seguros que necesita esa ayuda financiera. Entonces, pónganse al tanto de todas las fechas límites, toda la documentación que tengan que enviar para que no se les pase y no les vaya a pasar eso de que les quiten algún tipo de ayuda financiera. Y también con eso, como un dicho que hizo uno de nuestros colegas, es de que el proceso de verificación es como pasar por seguridad en el aeropuerto. O sea, si te para seguridad y te dice, quiero revisar tus maletas, tú no puedes agarrar tus maletas y decir, no, gracias, y seguir caminando.
te van a parar y no vas a poder subir al avión hasta que completes, hasta que dejes que revisen tu maleta. Es igual con el proceso de verificación. Si eres seleccionado para el proceso de verificación, no puedes decir no, gracias, y te van a dar el dinero. No te van a dar el dinero al menos de que termines ese proceso. Y al final del proceso, ya que todo haya pasado, que sí lo estamos haciendo, les dijimos, no es nada de qué alarmarse, pero y lo estamos haciendo quizás como un poco más así alarmante, pero es porque es muy importante, porque si no, la gente no le van a dar las ofertas de ayuda financiera hasta que haya completado ese proceso. Entonces, asegúrense muy bien de que sí, a veces no les van a decir, fuiste seleccionado para verificación, pero al momento de que le pidan a uno más documentación o verificación, comprobantes de X o tal cosa, significa que probablemente es el proceso de verificación. Entonces, a veces no se los dicen con todas sus letras, pero es lo mismo. La universidad, al pedirle, no sé, copias de ingresos, copias de estados de cuenta, cosas así, eso generalmente es parte del proceso de verificación. Y si decimos que no es alarmante que se ha seleccionado, no es de que no sean, significa que no hicieron nada malo, solamente tienen que entregar la documentación que les estén pidiendo y van a poder arreglar ese proceso de verificación. ¿Cuál es que puedes pensar ahorita, una de las cosas más comunes por las que los estudiantes son seleccionados para verificación? Generalmente los ingresos de los padres y si el estudiante trabajó también del estudiante, no importa si hayan llenado impuestos o no, si trabajaron o si ganaron, si tuvieron algún tipo de ingreso, necesitan reportarlos en la FAFSA. Entonces, si por ejemplo trabajaron pero no hicieron suficiente para llenar impuestos, esa información de todas formas se tiene que proveer en proporcionar en la FAFSA, y generalmente les pueden pedir, no sé, copias. Últimamente están aceptando copias de las formas de los impuestos. Pueden pedir copias de los ingresos, a veces de los talones de cheque, pero generalmente más como las formas W-2 o algo que le llaman Tax Return Transcript, que viene siendo una forma del IRS, que es una forma que dice, en lugar de la forma de los impuestos, es como un resumen de sus impuestos, y es a veces. Por lo regular es lo que más se pide, eso se obtiene directamente del IRS. Entonces necesitan estar al tanto de cualquier documentación que la universidad les pida, pero por lo general yo diría que vienen siendo los ingresos o los impuestos, si llenaron impuestos. Y muchas veces eso también se puede prevenir cuando llenen la FAFSA, si son elegibles para algo que se llama el IRS Data Retrieval Tool, que viene siendo una herramienta en la FAFSA para poder importar su información de los impuestos directamente del IRS. Si usan esa herramienta en línea, es menos probable que lo seleccionen para verificación específicamente de los ingresos. Puede que lo seleccionen para algunas otras cosas, pero si pueden, utilicen esa herramienta en línea porque les va a ahorrar muchísimo tiempo. Por eso también es importante, como para si quieren usar la herramienta, cuando se metan a la farsa, lean los anuncios que tengan ahí, porque muchas veces esa herramienta no va a servir. Si califican para usar la herramienta del IRS Data Retrieval Tool, es recomendable igual que la usen, como hemos dicho, pero también si por cualquier razón, si no la usan por cualquier razón, pero si sí son elegibles para usarla, pueden regresar a hacer correcciones en la FAFSA y poder volver a usar la herramienta para que como un paso de verificación. Y esa es la otra cosa. Cuando ya llenaron la FAFSA, pueden entrar y hacer correcciones ya después. No importa si quieren corregir la dirección o las escuelas o cosas así, pero tomen en cuenta que hay ciertas preguntas que no pueden corregir. Si la pregunta empieza con as of today, como que viene siendo como hoy cuando estás llenando la FAFSA, esas preguntas no las cambien, porque eso a veces puede generar más probabilidad de que lo seleccionen para verificación. Si son cosas como la dirección o algún error, no sé, en nombre, fecha de nacimiento, quieren agregar otra escuela, cosas así que no especifique que tiene que ser la información del día que están llenando la FAFSA, pueden corregirla, pero cualquier otra información, tengan cuidado antes de corregirla, quizás chequen con la universidad o con algún consejero o alguien más que les pueda ayudar con eso, porque a veces si cambian ciertas áreas de la solicitud, específicamente de la FAFSA, sí les puede generar más
probabilidad para el proceso de verificación. Y otras cosas, ya mencionamos que los ingresos es una de las cosas más comunes porque son seleccionados para verificación. También pueden ser seleccionados para verificación por el número de dependientes que viven en la casa, right? Household size. Uh-huh. Pueden ser seleccionados para verificación por esa razón también. Eso significa que en la FAFSA te pregunta cuántos, si tus padres tienen dependes aparte de tú, el estudiante, de los padres, si tienen dependes otros hijos o otros dependes que vivan con ellos. Dependiendo del número, bueno, no dependiendo del número, pero pueden ser seleccionados para verificar ese número de hogar. Y a veces, muchas veces, eso viene en forma de que nada más les pidan los nombres y las edades de los que viven en el hogar. Y también hay una pregunta muy similar que viene siendo el número de ese tamaño de hogar o de familia, digamos que les preguntan de esas personas que reportaron, ¿cuántas personas van a estar en la universidad al mismo tiempo el próximo año? Entonces necesitan reportar, si por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, mi hermana y yo fuimos a la universidad al mismo tiempo, entonces para nosotros cuando llenábamos la FAFSA, cada una teníamos que reportar que iban a ser dos personas en el colegio al mismo tiempo, porque así los ingresos toman en cuenta que los ingresos se van a distribuir por dos personas o se van a dividir por dos personas yendo a la universidad, que generalmente significa que las dos teníamos más necesidad económica y nos calificaba para más ayuda financiera. Entonces, siempre reporten todo lo que les pidan, no tengan miedo de que no, pues si reporto esto, quizá me van a quitar ayuda. Muchas veces hay secciones que sí les van a ayudar a recibir más ayuda, necesitan reportar todo correctamente. Y, por ejemplo, si hay más de una persona yendo a la universidad ese año, a veces si lo seleccionan para verificación, por ejemplo, mi hermana y a mí nos llegaron a seleccionar, teníamos que llenar una forma que decía el nombre de cada una, la relación de esa persona al estudiante, que, por ejemplo, nosotros éramos hermanas, o somos hermanas, y después la universidad a la que cada una íbamos a ir, y si íbamos a ir de tiempo completo o de medio tiempo. Entonces, eso también puede ser parte del proceso de verificación, y viene siendo similar el proceso de verificación con el número de personas que los padres estén manteniendo, pero en ese caso, aparte de la relación al estudiante, teníamos que proporcionar la universidad a la que cada uno íbamos a ir. Y luego también tenemos cuando quieren cuando son seleccionados para verificación para ver si completaron la high school o si tienen su GED, pueden que les pidan el diploma del GED o de la high school, o también los transcripts de la escuela, de la high school. Las calificaciones. Las últimas calificaciones de la high school, de la preparatoria. Si alguien sabe cómo se dice transcripts en español, díganos, porque se nos olvidó la palabra. Sí. Pero generalmente eso también, si no lo envían a la universidad a tiempo, eso sí se los piden. Generalmente eso, tengan un poquito más de paciencia los estudiantes con las consejeras, porque las consejeras tienen ellos los envían durante el verano, ya que tomen en cuenta que los estudiantes se tienen que graduar para poder generar las últimas calificaciones, para luego tener que enviarlas a las universidades, pero no es nada más de sus estudiantes, de todos los estudiantes que se hayan graduado y que hayan sido admitidos a la universidad y que todos necesiten sus calificaciones enviadas a esa escuela. Entonces, sí se puede tardar un poquito, pero así que denles tiempo a los consejeros o pregúntenles desde antes, como por ejemplo ahorita o en primavera, pregúntenles cuándo es la fecha que ustedes envían las calificaciones a las universidades. Así tienen saben de antemano y pueden tener un poquito más de paciencia porque ya saben que, no sé, X día la consejera o consejero van a enviar esas calificaciones. Y también algo importante, como sí tienen mucho trabajo las consejeras, pregunten de cómo los van a mandar. Hay muchas consejeras, muchas escuelas que tienen sistemas donde pueden mandar los transcripts electrónicamente. Saber cómo pedirlos, porque hemos trabajado con algunas escuelas que nos dicen, no, pues a nosotros nos gusta que usen el sistema para que nos pida que mandemos esos transcripts y así nosotros, así como nos llegan los pedidos, los vamos a mandar. Y eso suele pasar a veces antes de que el estudiante, depende de cuál es grado le están pidiendo. Si le están pidiendo grados que son antes de que se gradúen, las consejeras pueden mandar eso también. También con cualquier proceso, ahorita que estamos hablando de consejeros, con cualquier proceso que el estudiante esté completando de la universidad, tengan paciencia porque son muchos estudiantes en muchas escuelas y prepárense desde antes. Si, por ejemplo, el estudiante está llenando ahorita una aplicación que se entrega, no sé, para enero 15,
No se esperen a enero primero para pedir si necesitan cartas de recomendación, que si necesitan calificaciones. Pídanos desde antes porque muchas escuelas, muchas high schools o consejeros tienen sus propios procesos que dicen, no, pues necesitas pedir las cosas por lo menos 2-3 semanas antes. Entonces, que el estudiante se informe de todo eso para que se asegure de que todo va a llegar. Si, por ejemplo, yo soy un estudiante y voy a decirle a Ana que, oye, quiero que me escribas, eres mi maestra de matemáticas y me gustaría que me escribieras una carta de recomendación, no soy la única estudiante que ella tiene, ni soy la única carta que a lo mejor le hayan pedido, aparte de que es maestra, aparte de que tiene muchas cosas que hacer. Entonces, tomen en cuenta con cualquier persona a la que le estén pidiendo, no sé, documentación, cartas de recomendación, grados, cualquier cosa, denles tiempo para que ellos también puedan preparar esa información. Y con cualquier información que les pidan, especialmente con el proceso de verificación, es importante, como dijo Sara, tenerlo a tiempo, ser proactivo y si sabes que te van a pedir algo, si sabes que fuiste seleccionado para verificación o si viste en tu reporte estudiantil saliendo de la FAFSA que vas a hacerse a... seleccionado para verificación, sí es sacar todos los documentos que necesites, pero recuerda, no sé si sean como yo y como mi mamá que me dice, no, pues manda este papel nada más por si las dudas, por si te lo van a pedir. Con el proceso de verificación, asegúrense de mandar solamente los que le están pidiendo y no manden manos. Esa es la única manera o el único tiempo que no tiene que ser super proactive y mandar 10,000 cosas nada más por si acaso, porque las oficinas financieras por ley tienen que revisar todos los papeles que manden, no les va a llegar un paquete de papeles, van a buscar el que esté necesitando y lo van a sacar. Tienen que revisar todos los paquetes de papeles que manden, entonces asegúrense de leer bien esas cartas de verificación y mandar solo lo que les estén pidiendo de las cartas. Sí, porque luego a veces eso también les puede ocasionar más verificación, porque van a decir, no, pues este papel que me mandaron tiene una fecha, este tiene otro, ahora tenemos que saber cuál es la fecha correcta o cuál es la información que querían poner y puede generar que se tarde un poco más porque les van a pedir más documentación. Entonces, eso, tómenlo en cuenta. Ya que hayan pasado por el proceso de verificación, depende de cada institución, pero yo creo que la mayoría, más o menos como en marzo, abril, empiezan a mandar las ofertas de ayuda financiera. Sí hay algunas que las están enviando ya como noviembre, diciembre, pero esas son más limitadas y generalmente son como estimados que están tratando de enviar a los estudiantes más temprano para que se den una mejor idea de si quieren ir a esa escuela, cuánto les va a costar y cuánto van a poder recibir de ayuda financiera. Pero yo creo que por lo general la mayoría de las escuelas sí las envían como marzo, abril, generalmente cerca del tiempo de spring break de los estudiantes. Si para entonces aún no saben de la escuela, vuelvan a revisar porque quizá tengan algo pendiente en el portal de estudiantes de esa escuela o alguna carta que les haya llegado que no han abierto. Pero las ofertas de ayuda financiera van a ser cartas que generalmente la mayoría de las escuelas ya no las manda por correo, bien, es digital, es electrónico. Es una carta que les va a decir, la mayoría tiene como un resumen de los costos de la universidad, que vienen siendo como colegiatura y cuotas, vivienda y comidas, transportación, libros y otros gastos misceláneos. Entonces, muchas de las cartas tienen ese resumen, pero luego aparte tienen lo que les están ofreciendo de ayuda financiera. Y ahí ya en esa oferta van a venir incluidos diferentes tipos de ayuda del gobierno federal y estatal, si son elegibles, y cualquier ayuda de la universidad, que viene siendo ayuda institucional. Y si, no sé, si el estudiante aplicó por alguna otra beca externa que ya la universidad sabe que llegó ese dinero, va a estar incluido ahí también, pero esas cartas de ayuda financiera son las que les van a ayudar a decidir a cuál escuela les conviene más ir si lo basan en cuestiones de finanzas, ¿no? Entonces, lo que nosotros generalmente recomendamos es que no se comprometan a ir a ninguna escuela hasta que tengan todas esas ofertas de ayuda financiera para que puedan compararlas y tomar la mejor decisión. Si yo, por ejemplo, aplico a 3 universidades, sería mejor que yo esperara recibir las 3 ofertas de ayuda financiera porque así me puedo dar una idea cuál es la escuela que, no sé, a la que voy a deber menos si decido ir o cuál es la escuela que me ofrece más ayuda gratuita que vienen siendo como becas,
subvenciones en lugar de préstamos. Entonces, hay diferentes cosas que vale la pena comparar en las ofertas de ayuda financiera, así que vale la pena esperarse también para recibirlas todas antes de decidir. Y cuando estamos diciendo antes de comprometerse, una cosa que de cuando se compromete el estudiante es una vez ya que el estudiante se decidió y esperamos que sea basada en la mejor en la mejor decisión que puede tomar basada en la ayuda financiera que les van a dar o en el estudio que quieran hacer. Una vez que el estudiante ya sabe a cuál escuela quiere ir, a cuál universidad quiere ir, casi todas las universidades tienen un proceso a donde tienen que mandar un depósito para dejarles saber antes del primero de mayo. Primero de mayo es la fecha nacional donde dejas saberle a la universidad si quieres si vas a atender a su escuela, si vas a asistir a su escuela en otoño. El otoño del año que viene. Entonces, eso es el proceso de comprometer. Si un estudiante se compromete a ir a una escuela antes de tener todas sus cartas de ayuda financiera y después decide que tal vez le llegó una carta después y quieren ir a esa escuela, en una puede ser un poquito tarde porque puede ser después del primero de mayo y como les dije, la fecha nacional para dejarles saber a las instituciones que vas a ir es el primero de mayo. So, puede ser que sea muy tarde y su lugar ya se lo dieron a otro estudiante. Y en segunda, puede ser que también la ayuda financiera que le ofrecieron se lo dieron a otro estudiante porque no escucharon del estudiante. Entonces, es muy importante antes de comprometerse pasar por esos procesos. O también puede que si se decide ir a otra universidad y ya vio un depósito dejándole saber a la universidad que quiere ir y quiere ir a otra universidad, puede ser que no le regresen ese dinero. Sí, tomen en cuenta todas esas fechas también con los depósitos porque a veces sí tienes la opción todavía de decidir qué quieres cambiar, pero como mencionó Ana, a veces ya lo que pierde uno es el depósito, el dinero. También muchas universidades el estudiante se va a quedar ahí a vivir en los dormitorios, le van a requerir depósito para housing, que viene siendo para vivienda. También esos necesitan asegurarse de que si el estudiante decidió que va a vivir en los dormitorios, esos los tienen que enviar también para que les aseguren un lugar en los dormitorios y para que entonces tengan la opción también de seleccionar sus dormitorios. Muchas veces si por ejemplo Ana y yo vamos a ir a la misma universidad y queremos ser compañeras de cuartos y queremos ser roommates, las escuelas tienen fechas límites para todo, para seleccionar dormitorios, para seleccionar roommate, para hacer cambios de todo eso. Si hay algún depósito que el estudiante, digamos, no tiene el dinero ahorita, porque a veces sí los depósitos pueden ser caros, también el estudiante, y les menciono al estudiante porque otra vez, todo esto tiene que ser el estudiante sí. El que lo haga, ¿no? Los papás, la universidad no se los va a aceptar. El estudiante va a necesitar que contactar a la universidad y muchas veces sí les dan la oportunidad de aplazar o posponer ese pago, ese depósito, hasta que el estudiante reciba su ayuda financiera en el otoño. Pero necesitan dejarlo saber. Muchas veces las escuelas no lo hacen automáticamente, pero si el estudiante los contacta y les dice, oye, es que sí quiero ir a esa universidad, pero ahorita no tengo, no sé, los $250 que me requieren para el depósito, muchas universidades sí hacen la excepción para dejarlos que paguen eso después. Entonces, vale la pena siempre checar, siempre preguntar. Nosotros siempre decimos, pregunta, ya lo de menos es que te digan que no, pero pues ya no te quedaste con la duda. Y también con eso, como dijo Sara, es importante igual el portal estudiantil, porque muchas veces ahorita nos estamos moviendo a que hasta eso, no solamente el proceso de verificación, pero muchas veces de cómo mandas el dinero puede ser en forma de que te tienes que meter a tu cuenta, añadir tu cuenta de banco si tienes una y hacer el pago por ahí. Antes, en mis tiempos, y ahora se puede decir en mis tiempos, yo tuve que mandar un money order para dejarles saber a ellos que quería ir a la escuela a la que fui. Pero ahora se están moviendo en un proceso diferente a eso. También la única escuela que puedo pensar que tal vez no necesiten un depósito para dejarles saber que vas a ir a la escuela es el colegio comunitario. Pero hay muchos de los estudiantes con los que yo trabajaba que pensaban que como es colegio comunitario, mucha gente habla de lo barato que es el colegio comunitario,
pensaban que no tenían que hacer ningún proceso, que automáticamente todos los fondos... Yo nomás llego y me siento en la clase. Exactamente, pero hay clases que vas a necesitar cosas adicionales, hay cosas adicionales que puedan tener o hay procesos adicionales que puedan tener. So, aunque vayan al colegio comunitario, que es muy buena opción y lo recomiendo, tienen que asegurarse de estar chequeando sus correos, su portal estudiantil para que puedan seguir con ese proceso. También una cosa que ya casi se nos acaba el tiempo, pero que cabe mencionar porque a mí me pasó cuando yo fui a la universidad, es que en las ofertas de ayuda financiera les mencionamos que van a haber diferentes cosas en la sección de gastos, que viene siendo, obviamente, si uno quiere ir a la escuela, necesita pagar colegiatura, no hay forma de salirse de eso, ¿verdad? Pero lo que viene siendo vivienda y comidas puede variar de si vive uno en la universidad o si vive con los papás o renta su propio apartamento. Hay que, diferentes universidades con diferentes dormitorios, paquetes. Sí, de dormitorios de dos, tres personas o de una persona que vienen siendo más caros, entre menos personas es más caro. Entonces ya sé que hay muchos estudiantes que quieren, no, que yo quiero mi cuarto yo sola. Pues sí, pero te va a salir más caro. Y conoces menos gente porque muchos, su primer contacto en la universidad viene siendo su compañero de cuarto muchas veces. Pero también necesitan tomar en cuenta que si les están diciendo, por ejemplo, son $500 de libros lo que vas a gastar, que los libros sí son muy caros, y les están ofreciendo ayuda financiera, eso no significa que al yo llegar a la escuela van a haber $500 listos ahí para mí, para yo ir a comprar libros. Entonces, siempre hay que tener un plan, ya sea de que yo, por ejemplo, todavía no tenía tarjetas de crédito, y creo que muchos estudiantes a los 18 todavía no tienen, pero ya sea tener un plan de que, no sé, ahorré unos cuantos cientos de dólares para pagar por libros, o lo que muchas universidades ahora están haciendo es que tienen acuerdos con las tiendas de libros que están en la universidad para que uno llegue, muchas veces con el ID de la universidad que ya el estudiante sacó, pueden ir a la tienda de libros, comprar los libros, porque lo que están haciendo es, de alguna forma están utilizando su identificación universitaria como un tipo de aval o como tarjeta de crédito, para que lo que están haciendo es yo, por ejemplo, paso mi tarjeta, mi identificación de estudiante, y dicen, como todo está conectado al sistema de estudiante, Sara quiso comprar estos libros, costaron $200, lo agregan a su cuenta de estudiante para que cuando ya la ayuda financiera aparezca en su cuenta, automáticamente van a deducir esos $200 o cualquier otro gasto. Entonces, también no se dan vuelo con todo lo que van a comprar en la tienda de libros. Generalmente sí lo limitan a libros o útiles escolares, ¿no? Por ejemplo, me quiero ir a comprar 10 camisetas o suéteres. Y no, tiene que ser libros y algunas otras cosas como lápices, mochila, cosas así, que sí lo pueden poner en la cuenta de estudiante. Pero tomen en cuenta que no es gratis. Todo eso se va a deducir ya que hayan recibido su ayuda financiera. Pero eso sí vale la pena mencionar porque luego muchas veces sí tenemos estudiantes que se espantan. No, pues no tengo para los libros, o este libro cuesta $100, ¿de dónde lo voy a pagar? O me voy a salir de esa clase porque no tengo el dinero. Ya sé que chequen con la tienda de libros. Pregúntenle a los maestros. Los profesores muchas veces tienen libros que ellos reciben copias extras que les pueden prestar en lo que pueden comprar uno. Pueden compartir libros, sobre todo si tienen compañero de cuarto que está en la misma clase. O si les dan un fondo para imprimir cosas, pueden sacar copias. Nada más de ese capítulo que necesitan para la tarea. en lo que pueden comprar el libro. O también hay sistemas electrónicos. Hay un sistema de catálogo de libros que se llama iShare, que es como un acuerdo que tienen diferentes universidades en el estado de Illinois, para que si yo, por ejemplo, voy a una escuela y quiero un libro y mi escuela no lo tiene, y Ana va a otra escuela y la escuela de Ana lo tiene, yo por medio de ese catálogo en línea puedo pedirlo de su universidad, lo mandan sin costo alguno, lo mandan a mi universidad y yo lo puedo sacar en mi universidad y regresarlo en mi universidad y ya después ellos lo regresan a la escuela de Ana. Entonces, no todas las universidades participan en eso, pero vale la pena checar. Yo, por ejemplo, hice mi maestría hace dos años y la mayoría de los libros los pude sacar y no tuve que comprarlos, así que me ahorré bastante dinero con eso y también es una forma de ahorrar dinero, no nada más para la maestría, es también cuando están con la licenciatura. Yo mi primer año no supe de eso, creo que fue hasta el segundo o tercer año que me di cuenta de eso y me hubiera podido ahorrar más dinero.
Pero ojo, si quieren hacer eso, como muchos estudiantes saben de esto, tienen que poner atención, pónganse las pilas y para que puedan pedir o pedir ese libro prestado de la librería antes. El último proceso, yo creo que hay que hablar también, que viene de las cartas de ofertas, es de muchas veces, hablando de fondos que no van a estar ahí, el trabajo estudio. Si el estudiante quiere trabajar del programa del trabajo estudio, se va a reflexionar en la carta de oferta del estudiante, pero no significa que esos fondos automáticamente, una vez que todos los otros fondos entren a la cuenta del estudiante, el trabajo estudia, el estudiante tiene que trabajar, tiene que aplicar para los trabajos, tiene que le den la chamba, el trabajo, y después le va a llegar esos montos en forma de cheque. Entonces, no va a ser algo que van a ver automáticamente en su cuenta. Uh-huh. Y aparte del trabajo estudio, hay muchos programas que los fondos se otorgan en la orden en las que recibieron las solicitudes. Entonces, por ejemplo, trabajo estudio, muchas de las subvenciones, ya sean federales o estatales, Si yo lleno mi FAFSA hoy y Ana la llena mañana, yo estoy primero en línea, digamos, es una línea virtual para recibir esos fondos. Entonces, por eso siempre les recomendamos que lo más pronto posible llenen la FAFSA. Ahorita ya estamos el 14 de noviembre, entonces si todavía no la llenan, FAFSA abrió el 1 de octubre y cada año abre el 1 de octubre, así que asegúrense de llenar la FAFSA lo más pronto posible. Si no la han terminado, vuélvanse a conectar y asegúrense de terminarla, porque al nada más hacer save o guardar la aplicación, no lo están enviando a ningún lado, solamente se está quedando guardado su progreso en la solicitud. Necesitan enviarla para que las universidades la reciban y la puedan procesar lo más pronto que puedan hacerlo. Y acuérdense que hay que llenarla cada año. Y todo esto ya lo hemos mencionado, pero como es nuestro último capítulo en español, sí queremos recordarles algunas de esas cosas. Y aunque ya no tengamos los capítulos ahorita en otoño, quizás hagamos ya sea el próximo, en primavera o el próximo otoño. Entonces asegúrense de que si tienen preguntas, déjenlas ya sea aquí en los videos, mándenlas por mensaje en Messenger, las pueden enviar también, o pueden mandarlas por correo electrónico si van a la página de isaac.org. Les vamos a dejar un enlace donde pueden encontrar un representante cerca de ustedes. Todos nuestros servicios son gratuitos y pueden contactar a alguien ya sea por teléfono o por correo electrónico, pero no sé, ¿alguna otra cosa que antes de terminar? No, solamente manténganse informados y pónganse las pilas, o díganle a sus estudiantes que se pongan las pilas y que le echen ganas. Sí, díganles a todos. Para que después tengamos más gente trabajando con nosotros que hable en español, y así podemos dar más servicios en español para ustedes. Ah, y antes de que se me olviden, Ana mencionó que el 1 de mayo es el día, como en inglés se llaman Decision Day, que es el día que uno le informa a las universidades si van a ir ahí o no. Muchas veces lo que viene pasando es que el 30 de abril o el 1 de mayo nos llegan correos, ¿dónde aplico para becas? O aunque apliquen para becas el 30 de abril, no les van a notificar para el 1 de mayo. Entonces, vayan checando desde ahorita. Siempre hay que prepararse con becas, porque la mayoría de los estudiantes ahora están teniendo que sacar préstamos. Y los préstamos a veces sí, muchas personas no quieren sacarlos. Entonces, si quieren tratar de evitar de sacar préstamos lo más posible, generalmente la única forma viene siendo si ganan becas. Entonces, apliquen por becas desde ahorita. No tienen ni siquiera que ser de 12º grado o seniors para aplicar por becas. Hay becas para estudiantes más jóvenes, a veces desde primaria, y van a tener diferentes requisitos. Entonces, lo más pronto que se puedan empezar a informar sobre becas, mejor, así para ya el 1 de mayo ya están listos, ya saben cuál universidad les otorgó la mayor ayuda financiera, o si, aunque no les completen para ir ahí, pero saben que van a recibir una beca, ya tienen un plan para cómo van a pagar esa escuela. Entonces, infórmense sobre todo eso desde ahorita. Y como les mencionamos, cualquier otra pregunta la pueden dejar en los comentarios o enviárnoslas después. Sí, entonces el proceso de verificación, las cartas de ofertas y después dejarles saber a la universidad que sí quieren ir a esa universidad. Uh-huh. Yes. Pues muchas gracias por acompañarnos en estos, ¿qué? ¿Dos, tres meses? Tres meses. Sí, fueron como 4 o 5 sesiones.
Cualquier otra pregunta, déjenos saber, pero muchas gracias a los que nos han acompañado o que ya nos han visto aún ya después, no en vivo, porque en vivo a veces sí sabemos que es un poquito noche, pero los que nos han visto ya después en el video que se queda grabado en la y página. Si tienen preferencias, como dicen, no, pues a mí me gustó verlos, pero me gustaría verlos de día, durante estas horas son cuando me puedo sentar a ver Facebook Live, déjenos saber y lo tomaremos en cuenta para la próxima vez que hagamos el schedule para nuestros eventos. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Buenas noches.